para Barcelona cuando estudiaba, porque quería estudiar con la Alicia de la Rocha. Y hace tiempo se murió, 2009. Y bueno, yo quería estudiar con ella y he venido como hace 2005 para estudiar. Y luego estudiaba música española sobre todo, pero aparte de música española varias cosas, porque bueno, al principio como ella es una pianista mejor del mundo, para cuando toca música española es maravilloso. Y, pero aparte de esto, también ella tocaba muy bien Mozart, Schubert, de música alemana o de francesa. Y bueno, estudiaba mucho con ella. Y mientras ya componía un poco y presenté un poco ella como componía, entonces ella le gustó mucho y bueno, así me animaba. Como originalmente soy japonesa y como creo que tengo una mezcla de todo, de mi infancia como siendo japonesa, pero estudiaba con varios países, Viena o de Francia un poco, y así como tengo una mezcla de música y tengo mucha influencia de música española, música francesa, música alemana. Me querían apuntar al conservatorio en Francia cuando tenía 8 años y quería hacer flauta travesera. Lo que pasa es que con 8 años tenía las manos demasiado pequeñas para empezar. Entonces me llevaron a una reunión de presentación de los instrumentos del conservatorio y se ve que el profe de cello les cayó en gracia, que era un hombre así, un hombretón así a punto de jubilarse, que era un fenómeno. Y yo creo que tuvo más que ver con mis padres que yo al principio. El sampler en realidad no hace nada más que grabar secuencias, ¿no? Entonces grabo lo que toco, se reproduce y puedo grabar varias voces. O sea, puedo simular que hay varios chelos tocando a la vez, ¿no? Siempre intento llevar este instrumento hacia caminos un poco originales, digamos, ¿no? Lo solemos ver más en un camino muy clásico y realmente es un instrumento que se adapta a muchas cosas, ¿no? Porque puedes hacer bajos, puedes hacer acordes, puedes tocar con el arco, con un cello o en los agudos que parece ya un violín, ¿no? O sea, tienes una amplitud muy, muy importante, ¿no? Thank you.
Estamos muy contentos de venir. Nosotros somos el Baltic Neapolis String Quartet. Bueno, es un cuarteto polaco, aunque yo soy portugués, pero yo ahora vivo en Polonia. Entonces, hago parte de este cuarteto desde hace 2 años más o menos. Además del cuarteto, tenemos la Baltic Neapolis String Orchestra, que es una orquesta de cámara que es parte de la misma institución. Y bueno, estamos muy contentos. Ya es la segunda vez que venimos a Valencia. El año pasado tocamos aquí y nos encanta Valencia. Estuvimos en el mar y nos encanta mucho. Por supuesto que para mí es mucho más cercano España, porque como soy portugués, pero a ellos también les encanta mucho. Y bueno, básicamente tuvimos una invitación para venir aquí al Festival de Montserrat. Y bueno, estamos muy, muy contentos de poder tocar para en Montserrat, aquí en este sitio precioso, en esta plaza muy bonita. Y ya escuchamos que hay muchos músicos en este pueblo, entonces que estamos muy contentos que haya como tanta gente. Me parece genial. Este trío de Albert Guinovart, que es un concierto que Albert, que es gran amigo mío, yo soy muy fan de él, que es uno de los compositores que tenemos en España con más recorrido internacional, es Premio Nacional de Música y bueno, tiene una larga trayectoria de musicales y de obras sinfónicas y corales. Y entonces pues él, bueno, estuvimos hablando y bueno, y fue cuando escribió esta obra para trompa, violín y piano, y la verdad es que es fantástico porque es como una extensión más al repertorio clásico que hay, ¿no? Sobre todo obras que se programan como Brahms y Ligeti, pues esto es como una obra más que, bueno, desde hace tiempo que ya se está programando en muchos sitios, yo intento tocarla siempre donde voy y bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento de poder hacer esta noche aquí tanto con Dani García, que es uno de mis bueno, es mi pianista que me acompaña siempre durante todos mis proyectos
y Luis Rodríguez, que también es un joven violinista, que es una cosa que Dani y yo siempre queremos hacer mucho, que es intentar incorporar, bueno, esta savia nueva, ¿no? En este caso Luis, que es un violinista joven y, bueno, acababa sus estudios de máster en Londres y, bueno, y ha querido colaborar con nosotros y fantástico. Tal és una barreja de, diguem, jo penso que és una barreja de camins. Una vegada hem acabat els estudis superiors i cadascú busca un poc el seu assentament professional i en aquests camins el Quinteta per un lloc, Belén va per un altre, Pasqual per un altre, s'encreuen i també en la búsqueda de necessitem fer coses diferents per a donar-nos a conèixer i tot això. Llavors naix un poc d'esta barreja d'intentar buscar coses innovadores, altres sonoritats, coses noves, vamos. Oh, dear.
Este programa va a surgir en el mes de febrero y van a pensar en comenzar rendiendo un chico de homenaje a Cervantes. Pero son las primeras obras están dedicadas al Quijote. Y después van a comenzar a buscar un repertorio que fuera de poesía española, que no tuviera por qué ser solamente de la época de Cervantes, ¿no? Y poco a poco van tirando un fil y va a entrar toda esta música de César Cano, de Javier Costa, que son compositores nuestros, contemporáneos, de García Abril, no solamente en textos relacionados con Cervantes, como viste, sino en poesía romántica, poesía contemporánea, etcétera, etcétera. Jo crec que és important que hi hagi una agrupació com la seva orquestra, perquè d'entrada ha donat l'oportunitat que en Montserrat facin, per exemple, una obertura de Rossini i el Guillem Tell, tal com la va escriure el compositor, que tinguin la possibilitat d'oir una obra d'un compositor del segle XXI, com és Carlo Fontcubertas, que ha sigut un reestreno avui, i una sinfonia dels últims dels grans sinfonistes europeus, com Shostakovich. Pense que això ha multiplicat per tots els pobles de la comunitat on l'orquestra ha donat concerts, crec que és important des del punt de vista cultural. Després, per als instrumentistes que componen la seva orquestra, que són músics que estan ja en final de la seva carrera, estan ja a un pas del món professional. No han tingut tantes possibilitats de poder estar integrats dins d'una agrupació com és l'agrupació orquestral, on tenen que escoltar, viure en primera persona i en tots els detalls possibles de quin és el llenguatge del compositor a través de tots els seus germans de famílies. I crec que per als músics és una ocasió fantàstica i per ells és algo molt, molt important el poder tindre aquesta formació. Faig una direcció d'un director professional i en repertoris que van, d'alguna manera, estan tractant d'interpretar els 350 anys de música simfònica al que ens enfrentem normalment quan se va a l'agrupació professional.